Okay, guys, hello everyone. Today is Monday, 4 May 2020. Our topic for today is imperative. Okay, so the goal is recognize imperative, affirmative, and negative forms within a sentence. Okay, so we're continuing. Definition. Guys, the imperative is used to give command and orders. The form of the verb used for the imperative is the base form of the main verb, which is used without a subject. Although the main feature of sentence in the imperative is that they have no grammatical subject, they do have an understood subject, you. So, translate in Spanish. ¿Qué hace un imperativo? Un imperativo es el que usted puede usar para hacer un comando o dar una orden. ¿Cierto? Nos está indicando que debemos usar para los imperativos algo que se llama el verbo base o el verbo en infinitivo. Recordemos que en una lista de verbos, ya sean regulares o irregulares, siempre van a existir tres columnas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verbo en infinitivo o en su phrase form? Este consiste en el verbo que aparece en la primera columna, ¿ok? Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Y en la segunda parte, nos está diciendo el segundo párrafo, nos está diciendo que siempre que vamos a dar un comando o una orden, debemos utilizar y comprender gramaticalmente que se está refiriendo al sujeto tú, ¿ok? Porque le estamos dando la orden a una persona, ¿cierto? A otra persona, ¿ok? So, next. Ok. The base form of the imperative remains the same whether it's addressed to one or other or more people. For example, come on, Mary, I'm waiting. Come on, girls, you are late. There is also a special type of imperative using let that is used when you need to include the speaker. Okay, so in this case, en esta parte nos está señalando que para utilizar un imperative podemos referirnos a una o más personas, ¿cierto? Como nos muestra en el ejemplo, Mary, si decimos Mary en el primer, como lo ilustra en el primer ejemplo, Mary es una persona, ¿cierto? Pero en el segundo nos podemos referir a varias chicas. ¿Ok? Ahora, en el imperative, en los imperatives, podemos utilizar también la palabra let, que es usada o que usted necesita para incluir a la hora de hablar, ¿cierto? Pero eso es algo que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Para qué utilizamos el let? Ok. The word order of the sentence in the imperative is a structure in affirmative, verb plus object if needed. Okay, and negative. Imperative is made with do plus not or don't. Okay, remember, in a structure you can say in affirmative verb plus object if needed, and in negative do plus not or don't. Okay, this is the structure in imperative. Let's see and examples. Don't lose that key. Number two, do not come back without it.
En el ejercicio número 1 nos está mencionando acerca de dar una instrucción de no puedes botar las llaves, no puedes extraviarlas, ¿cierto? Y en el número 2 nos está mencionando que no puedes regresar sin él. Puede hacer alusión a alguna persona o a algún objeto. ¿Ok? Pero sigue siendo un imperativo. ¿Ok? Next. Next example. The uses of the imperative are as follows. To give an order. ¿Ok? Get away. Stop that. ¿Quién nos está refiriendo? El imperativo también lo podemos utilizar para dar órdenes concretas o puntuales. ¿Ok? Por ejemplo, go away. Stop that. ¿Qué quiere decir? Como sal, detente. ¿Cierto? Eso es lo que nos está mencionando allí. ¿Ok? Next example. Keep quiet. Keep quiet. The mean is quédate en silencio. A silencio. Okay? Next, in imperative, you can use to give instructions. Okay? You can give instructions. For example, don't use this spray near the naked flame. Okay? No debes usar el spray cercano a una llamarada. Next example. Apply the glue thinly and leave it for 10 minutes. Okay? Aplica el pegante y déjalo por 10 minutos. Okay? Next. In imperative, you can use to give advice or warnings. For example, don't forget to take your password with you. También podemos utilizar para dar un consejo o una advertencia. ¿Cierto? Le podemos indicar a alguien que no olvide su pasaporte, que es lo que nos está mostrando en este ejemplo. ¿Ok? Be careful. Be careful. Next. Don't go on the ice. En el ejemplo, be careful nos está traduciendo como ten cuidado, cuídate. ¿Ok? Y en el segundo, don't go on the ice, traduce como no te dirijas hacia el frío. Ok. Next. Another example, to make an offer or an invitation. También podemos utilizar un imperativo para dar una oferta o una invitación, para hacer un ofrecimiento o una invitación. Okay? Have a piece of cake. Come round and see me sometime. Next, making suggestions. Let, or let plus us, okay, si lo unimos, se dice let, okay. Let plus main verb is used in the first person, plural only, especially when you are trying to encourage someone to do something with you. It includes both the speaker and the hearer. So, the subject that is understood is represented by the plural we. Ok, so, ¿qué nos está mencionando allí? Que podemos utilizar el let para invitar a alguien a que haga algo con nosotros. En este caso, si yo quiero decirle a alguien o a un curso, por ejemplo, vamos al restaurante, vamos al cinema. Vamos a viajar a Girardot. Vamos a ver la película en casa, ¿cierto? Entonces yo estoy invitando a más personas. ¿Y qué quiere decir? Que estamos utilizando, como nos menciona aquí,
el personal pronoun we, ¿cierto? Que traduce nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo quiero invitar a más personas, utilizo el para alguien para que haga algo con nosotros, utilizamos el let's. ¿Listo? Que es lo que nos está queriendo decir acá. Okay. Example. Let's visit Africa this week. Please, let's go to the cinema tonight. ¿Cierto? En los dos ejemplos nos estamos refiriendo a hacer una sugerencia, una invitación, utilizando let's. ¿Listo? Ojo. Recuerden que siempre debemos utilizar let's más el verbo en infinitivo. ¿Ok? Aquí no pueden olvidar que deben usar el verbo infinitivo o en su face form. ¿Listo? Que es el primer verbo que aparece en la columna de verbos, como les mencionaba al principio de la clase. Ok. Next. Let's have a look at your new computer, Chris. Let's go to play soccer in the stadium. ¿Ok? Si se dieron cuenta en todos los ejemplos que les mencioné, utilizamos la palabra let's, ¿ok? Que es lo que les mencionaba acerca de la invitación para varias personas, o sea, en plural. Ok, next. In ordinary English, the negative is let's not plus main verb of sometimes don't let plus main verb. Ok, for example, let's not worry about that now. Don't let's worry about that now. Si se dan cuenta en los dos ejemplos, está queriendo decir lo mismo, ¿cierto? Que nos está mencionando allí, que también podemos negar, ¿cierto? También podemos hacer una negación utilizando let's. Utilizando o escribiendo el let's not más el verbo, o simplemente colocamos don't let's más el verbo, ¿cierto? Como lo pueden observar en esta presentación o en este ejemplo. Okay, and finally, the answer to a suggestion with let's is normally either yes, let's, or no. Let's not, or sometimes, no, don't let. For example, let's phone her now. Shall we? No, let's not. También podemos utilizar el let's para expresar algo negativo. ¿No es cierto que la vamos a llamar? No, no la vamos a llamar. ¿Cierto? Es lo que nos está queriendo decir este ejemplo. ¿Ok? So, guys, the time is over. The time is over. Finally, this topic. Imperative. Now, I need you open your platform and make a workshop. ¿Ok? The workshop is in Google Forms. ¿Ok? Do you remember when you presented the final exam? Yes, it's the same. So, I need you open the link and answer the workshop. Okay? When you finish the result, give me my email. Okay? ¿Se acuerdan que ustedes realizaron el examen final utilizando algo que se llama Google Form? Deben hacer exactamente lo mismo. Se registran, colocan sus datos personales y contestan el taller que les dejé allí. Ok, este lo pueden visualizar en la plataforma del colegio. Ustedes simplemente ingresan y pueden ver y desarrollar este taller que me llegará a vuelta de correo las respuestas de cada uno de ustedes. En la siguiente clase o en el siguiente video les voy a indicar cómo se pronuncia cada una de las palabras para que ustedes tengan un mejor vocabulario a la hora de hablar y pues tengan también una mejor pronunciación. Si tienen alguno que otro, alguna inquietud con respecto a esto. Ok, guys, the time is over.
Goodbye, see you next time, see you next class, and God bless you.